Me muero. Choto, quiero un poco más del estómago. ¡Taque! ¡Taque! Es muy sin, ¿eh? De mozo. ¡Todos! ¡Lico! La comida afrodisíaca en mistura estuvo lista para Eric y sus amigos. Tu mejor amigo, ¿qué te ha dicho? También. Usando bastante, ¿eh? Comida peruana. Riquichichimo, ¿eh? Riquichichimo. Oshikata, ¿eh? Oshikata. Ya no tiene nada. Queroche. Ya no hay, ¿eh? Queroche. Queroche. Ya conoce, ya sabía. No te digo, él aprende más. Creo que el español es más fácil que el japonés, porque yo no aprendo nada, güey. No, yo me quedo con Choca. Yo me quedo con Chocabalí. Yo me quedo con Chocabalí. 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 Riquititísimo. Kawaii siendo bonito. Bonito. Kawaii. Lindo. Muchas gracias. Monkeys. Luego de haber disfrutado de un delicioso recorrido, estaban listos para grabar lo que podría llegar a ser todo un éxito musical al otro lado del mundo. ¿Ahora vas a grabar en japonés? Sí, es la sorpresa. Bueno, ellos me van a ayudar a grabar una canción, que es Amor, que ya conocen. La vamos a traducir, ellos me van a ayudar a traducirla y vamos a que sale. Pues, ¿no? Su pasión por la música ha hecho que Eric Lera pueda cumplir con este nuevo reto en su carrera. La canción Amor ahora está disponible en japonés y se va directo a la tierra del sol naciente. Acá recién estoy aprendiendo, pero creo que he tenido muy buenos profesores y que más que mismos japoneses, y también la ayuda de mi compadre Paolo alias Hiro, para que me ayuden a pronunciar un poco mejor y todo, ¿no? Creo que es tal como escribes, se escribe, puedes pronunciarlo, pero es complicado, pues, ¿no? Es otro idioma, otra manera de hablar, entonces es un poquito difícil de memorizarse las palabras, pero bueno, ya con ayuda de ellos creo que ha sido más sencillo, ¿no? Y así se cerró con broche de oro la visita de los periodistas japoneses. Eric está más que contento, totalmente agradecido. La popularidad del niño cara de pez ya cruzó el Pacífico y el éxito ahora le sonríe por esos lares.